225. Cuatro Chicchan. En el calendario sagrado maya revolucionado que está generando la más poderosa transformación en tu mente, en tus corazones, cambiando tus actitudes. Por favor, hazte resonante y compártelo con todos los seres, como un estadio de conciencia corazón que ya nos corresponde sostener en nuestro cotidiano vivir, para elevarnos a la frecuencia de luz que ya nos corresponde a toda la humanidad. Vamos a respirar profundo. Abre tu pecho, tu corazón, a celebrar este día 4 Chicchan, donde el 4 significa lo que se manifiesta, lo que toma forma, todo aquello que se concretiza. Asociado este maravilloso día con el grifo Chicchan, se traduce como serpiente. Es un grifo de color rojo vinculado al elemento fuego. Es impulso, energía que estimula el movimiento, la vida. Muy bien, pues hoy tenemos un día maravilloso para aterrizarnos, manifestarnos aquí en nuestro entorno, en nuestra vida, con la sabiduría del Chicchan. Este es un glifo que te da la clave de cómo manifestarte de manera abundante, de manera exitosa. Este día vas a recibir las claves para que tú verdaderamente seas próspero, exitoso, feliz, saludable. Escucha muy bien el kin de este día y haz tu trabajo de absorción de este conocimiento sabio que nos legaron los mayas cósmicos, los mayas conectados con la conciencia galáctica. 4 Chicchan. Para manifestarme aquí en la tierra con todo el esplendor de la abundancia que me corresponde, tengo que moverme con la sabiduría serpentina, con la sabiduría de la serpiente, que me muestra que mi máxima debilidad se encuentra en las emociones tóxicas, viscerales, donde el enojo, la carencia, la incapacidad están jugando en contra de mí y de mi éxito. El Chicchan te muestra que tienes que ser un ser centrado, emociones ecuánimes y bien trabajadas, para que estés en un estado de serenidad, tranquilidad, donde puedas accionar en la vida con creatividad. Y sobre todo, con el instinto de supervivencia que tiene la serpiente, que es capaz de observar cuáles son los beneficios, cuál es lo que puede tomar o retomar para su máximo bien, su máxima supervivencia. Quiere decir que el Chicchan es un ser inteligente, nos muestra la inteligencia lógica, práctica, que nos permite encontrar la solución a nuestro medio ambiente de la manera más sencilla, inmediata, práctica, disolviendo todos los estados de complejidad donde la mente intoxicada nos quiere meter. Cuando realmente la solución de tu mundo y circunstancia está ahí presente ya. Solamente que la complejidad, sobre todo, que se vive a nivel emocional, no te permite detectar la solución a tu vida. Así que vamos a permanecer con lo que llamaremos la sangre fría. ¿Cómo es esta sangre fría? Es centrado en un poder interno, ecuánime,
visionario que te permite observar tu medio ambiente, tu entorno, las personas o situaciones que están interactuando en tu realidad para ver cuáles son esas ayudas, qué es eso que tú puedes tomar o retomar que te sirva para salir abundante, con mayor salud, con mayor vida de esta situación que estamos viviendo. Acuérdate que todo tiene una bendición. Se dice la bendición oculta que traen todas las circunstancias. Pero en realidad nosotros, emocionalmente intoxicados, nos dirigimos a ver la negatividad. Olvídate, ese no es el camino de la luz. Dirige tu atención como un chichán, cuatro chichán, a detectar cuál es la solución, dónde están las ayudas, qué puedes hacer mejor en tu mundo para salir adelante, vivir, sobrevivir y más aún triunfar, porque el 4 te hace triunfador en tu mundo y circunstancias a través de la inteligencia lógica, práctica, estando en ese emocional más equilibrado, centrado. Así que así actúa la nueva humanidad, más centrado en su energía creativa y constructiva, en la resolución y no enfocado en el problema. Vuelvo y digo, nos enfocamos en la solución y no en acrecentar el problema. Este es el 4 Chichán. Esa es la grandeza que hoy se mueve en ti. Es un glifo color rojo porque te va a enseñar el movimiento serpentino, kundalínico, de tu energía vital, que se hiergue para alcanzar la transformación de la serpiente en un águila emplumada. La transformación del Quetzalcóatl Kukulcán que ahora tú ya eres. Eres una conciencia lúcida, despierta, que mueve su energía vital para manifestarse desde su grandeza, claridad de conciencia, habilidades, destrezas, en forma verdaderamente práctica y resolutiva. Ahí tienes las claves. Más claro no puede ser. Utilízala. No te boicotees, no bajes tu frecuencia, no permitas que nada, ni nadie, ningún medio o situación externa debiliten a tu serpiente emplumada. Sostente como el quetzal viviente, como el ser lleno de lucidez, esperanza, pureza y belleza que tú ya eres, puesto me estás escuchando, y esta pieza de sabiduría ya te corresponde activar. Porque todos somos campos sincrónicos resonantes. Si no te correspondería, no estarías escuchándome. Este es tu poder divino. Ahora ya sabes cómo ser abundante. Ahora ya sabes cómo ser feliz. Sostente en tu verticalidad creativa a través de la serenidad que te activa el instinto de supervivencia. Te conecta con tu máxima lucidez para encontrar la solución. Respiramos. A través de mi inteligencia despierta, decido en mi vida. A través de la inteligencia despierta, decido en mi vida. A través de la inteligencia despierta, decido en mi vida. Activo mi máximo nivel de instinto para sobrevivir con éxito aquí y ahora.
activo mi máxima inteligencia instintiva para sobrevivir aquí y ahora. Activo mi máxima inteligencia instintiva para sobrevivir aquí y ahora. Con todo el poder de mi energía, busco las soluciones en mi mundo. Con todo el poder de mi energía despierta, busco las soluciones en mi mundo. Con todo el poder de mi energía despierta, busco las soluciones en mi mundo. Yo soy el Quetzalcóatl Kukulcán que se manifiesta. Yo soy el Quetzalcóatl Kukulcán que se manifiesta. Yo soy el Quetzalcóatl Kukulcán que se manifiesta. En perfecta grandeza divina para traer la plena abundancia en mi vida. Ser próspero, exitoso y feliz. Que así sea, así es. Hecho está. Y en ese orden divino, todos juntos vamos a decir: Jun Junapku, Jun Junapku, Jun Junapku. Únete a la Venerable Abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de How Spirit.